Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo cuatro libros acerca del mágico e inquietante Egipto. Mitos y leyendas de Egipto, Historia Oxford del Antiguo Egipto, Redescubriendo las pirámides egipcias y Antiguo Egipto, Arte, Cultura y Civilización. Como siempre, os haré una breve reseña de Egipto y de la egiptología para que podáis familiarizaros con los libros. Sin más, comencemos. Egipto, a día de hoy, es un crisol de culturas en donde uno puede perderse. Pasear por sus calles o por el zoco de Han al-Jalili, que es el mercado más famoso de Egipto y de todo Oriente Medio. Su origen data del año 1382, cuando el sultán mameluco Yarks al-Jalili decidió construir un lugar de descanso para todos los comerciantes. El lugar elegido fueron las ruinas de un antiguo cementerio fatimí, o también de disfrutar de la típica gastronomía egipcia. La civilización egipcia tiene más de 6.000 años de antigüedad y algunos suelen referirse al país como la cuna de la civilización. Con el río Nilo atravesándolo de punta a punta y rodeado de desierto en ambos lados, Egipto ha desarrollado una cultura muy variada y muy rica. Pero habría, como siempre que hablo de hechos muy remotos ya en el tiempo, de montarnos en nuestra nave del tiempo y volver a la época de los faraones, en donde estos jerarcas mandaban con mano dura a toda una civilización. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas, foco de paludismo, escapando de la desertización del Sahara. Las comunidades originales hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en dos protonaciones, el Alto y el Bajo Egipto, para quedar finalmente unificados por Menes hacia el año 3100 a.C., considerado por los antiguos egipcios como el primer faraón. Para los antiguos egipcios, el primer faraón fue Narmer, denominado Menes por Manetón, quien gobernó hacia el año 3150 a.C. El último faraón fue Cleopatra VII, de ascendencia helénica, que reinó del año 51 al 30 a.C. En el Imperio Faraónico encontramos un dominio del arte y la arquitectura monumental en piedra. De esta época datan las tres colosales pirámides de Seneferu, la Gran Pirámide de Giza, así como la de Kefren y Micerino en la Cuarta Dinastía. La capital se establece en Menfis y el periodo de mayor esplendor económico se desarrolló a partir del 2400 a.C. con la Quinta Dinastía. El comercio es fundamental. El trigo se cambia por madera de ébano, oro y especias. La artesanía gozó de un gran auge. Egipto cayó bajo la influencia de la cultura griega con la presencia de Alejandro Magno, que modificó completamente la organización persa y se hizo nombrar faraón. Muerto Alejandro, el general macedonio Ptolomeo I Soter, que ya era gobernador según un reparto realizado por los propios generales alejandrinos, se proclama rey en el año 305 a.C.,
Ptolomeo y sus herederos instauran un modelo parecido al faraónico, la dinastía ptolemaica, con clara división en castas que distribuyen los trabajos en función de su origen: griegos, judíos y egipcios. El reino sigue dividido en nomos y se ejercerá una verdadera autocracia con un férreo control sobre todas las materias, especialmente la producción agrícola y con sistemas de arrendamientos para la explotación, pues la tierra era del faraón. Se estableció el cupo de exportaciones necesarias por año y se centralizó la actividad crediticia en una sola entidad financiera propia de la corona. En el terreno militar se enfrentan con la expansión de Siria, pero la creación de Alejandría convertirá a Egipto en un país con claros intereses en el Mediterráneo. Así, con los primeros Ptolomeos, se conquista Chipre y otras islas griegas, estableciendo puertos en la orilla norte del mar. Sin embargo, el modo de explotación territorial y personal no hará extender entre los millones de egipcios que pueblan el país un sentimiento de pertenencia al mundo helenístico. Las sublevaciones serán constantes y los enfrentamientos evidencian una manifiesta ruptura entre los dirigentes y la ciudad de Alejandría por una parte y el resto por otra. La figura de Cleopatra VII, enfrentada dinásticamente a Ptolomeo VIII Evergetes II, a pesar de lo literario y romántico de su historia personal con los generales romanos Julio César y Marco Antonio, no pudo evitar el fin de la dinastía, que es derrotada decisivamente en Acho en el año 31. Y aunque podría remontarme por toda la historia de Egipto, desde la época pasada pasando por la extensión del imperio o la dominación griega y romana, el periodo bizantino, comenzando este con la muerte de Teodosio el 7 de enero del 395 d.C., vamos a avanzar hasta los albores del siglo XX, en donde un caballero llamado Howard Carter encontró en unas excavaciones algo que cambiaría el curso de la historia y haría que el nombre de Howard Carter fuese inmortal. Todo comenzaría cuando Lord Carnarvon se impacientaba ante la ausencia de resultados tras varios años de búsqueda. Este se planteó la retirada de fondos para poder continuar con las obras de excavación. Tras una discusión con Carter, aceptó financiar una última temporada en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922, el aguador del equipo tropezó con una piedra que resultó ser el comienzo de una escalinata. Carter excavó los escalones parcialmente hasta el hallazgo de una puerta de barro en la que se observaban varios cartuchos egipcios y sellos con escritura jeroglífica. Excavó la escalera en su totalidad y el cartucho egipcio indicaba el nombre de Tutankamón. Dos días más tarde, Carter, Carnarvon, su hija Evelyn y el ayudante Arthur Callender realizaron una pequeña abertura en la esquina superior izquierda, utilizando un cincel que su abuela le había regalado para su 17º cumpleaños. Carter pudo vislumbrar el interior gracias a la luz de una vela y ver todos los tesoros dorados y el marfil. Carnarvon le preguntó si podía ver algo y Carter le respondió con su famosa frase: "Sí, puedo ver cosas maravillosas". Carter había descubierto la tumba de Tutankamón, que más adelante sería conocida como la KV-61. La sepultura fue protegida hasta la llegada de un oficial del Departamento de Antigüedades Egipcias. Carter, Carnarvon, su hija y Callender aparentemente entraron sin permiso, convirtiéndose en las primeras personas en tres milenios en acceder al enterramiento.
Aunque salpicado de algunos títulos honoríficos de diversas partes del mundo, Carter no recibió ningún honor real o académico en el Reino Unido y fue curiosamente rechazado por sus colegas en los círculos egiptológicos. Ello pudo deberse a sus modales desagradables, o al esnobismo por su falta de formación, o al celoso resentimiento por su extraordinario hallazgo. Los sarcófagos contenían el cuerpo momificado de Tutankamón y no se abrieron hasta 1925, descubriéndose entonces el ataúd y la máscara mortuoria, ambos de oro macizo. Había más de 143 joyas de oro distribuidas alrededor del cuerpo. 2 años más tarde, se retiraron los últimos objetos para ser restaurados, pero hasta 1932 no se envió el último objeto de la tumba a El Cairo después de haberse examinado las demás cámaras. Años después, Howard Carter moriría el 2 de marzo de 1939. Y ahora, veamos los libros de esta semana. Como he dicho al principio del vídeo, en esta ocasión os traigo 4 libros interesantísimos que seguro os van a encantar. El primero es Egipto, mitos y leyendas, editado en el 2012 por la editorial Edimat. Consta de 256 páginas y es de tapa dura, y ha sido escrito por Lewis Spence. Lewis Spence presenta al lector una guía autoritaria de los rituales y las historias antiguas del Valle del Nilo. Tiene unas ilustraciones preciosas que deleitarán al lector. En la tapa trasera se puede leer lo siguiente: con el silencio impenetrable de la piedra, los majestuosos monumentos de Egipto han preservado la mitología de una de las más grandiosas civilizaciones del mundo. Además de los grandes dioses tales como Ra, el creador del bien y el mal, el dios de la resurrección y el malvado Set, había más deidades para representar cada función de la vida humana y cada aspecto del mundo natural. Aquí Lewis Spence presenta al lector una guía, como he dicho antes, autoritaria de los rituales y las historias antiguas del Valle del Nilo. Sin duda, una joya para todo aquel que ama Egipto. El siguiente es Redescubriendo las pirámides egipcias por Mustafa Gadala. Mustafa Gadala es un egiptólogo del Cairo. Es el director de la Fundación de Investigación Tehuti, que es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que se dedica a los estudios del Antiguo Egipto. El libro Este tapa blanda consta de 166 páginas y pertenece a la Tehuti Research Foundation. Es un libro complejo para los profanos en la egiptología, pero es muy completo con información ilustrada de los interiores y exteriores de las pirámides, su construcción y sus fines verdaderos. Esta edición ampliada del libro consta de 7 partes completamente ilustradas con un total de 18 capítulos. El siguiente libro es Historia del Antiguo Egipto de Ayan Shaw. Consta nada más y nada menos que de 728 páginas, es en tapa blanda y pertenece a la editorial La Esfera de los Libros. Esta Historia del Antiguo Egipto, publicada originalmente por Oxford, es el clásico actual importante sobre este apasionante tema y la primera obra que ofrece una visión completa de la civilización egipcia, desde los primeros momentos de la Edad de Piedra hasta su incorporación al Imperio Romano. Los extraordinarios textos y las bellas ilustraciones que componen esta obra nos descubren el nacimiento y desarrollo de esta cultura
en un recorrido que comienza en el año 700.000 a.C. y termina en el 311 después de Jesucristo. Con más de 100 fotografías, mapas, planos e imágenes que dan vida a esta fascinante etapa de la historia. Un gran libro con una gran portada, la inconfundible Nefertiti. Como final a este vídeo, os muestro el último libro, El Antiguo Egipto, Arte, Historia y Civilización, por la editorial Susaet, editorial conocida por todos los que somos de la generación de los 70 y 80. El libro consta de 240 páginas y es de tapa dura, y es un viaje a la civilización egipcia. Arte, arquitectura, literatura, costumbres, creencias, escritura y vida cotidiana, contados en esta reconstrucción a través de los grandes monumentos arquitectónicos visibles y los impresionantes descubrimientos arqueológicos. Sin más, espero que el vídeo de esta semana os haya gustado. Si es así, por favor, darle like, suscribiros, comentar y compartir mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo libro de la Noche de los Libros, como no, el sábado, si el tiempo no lo impide, en la Noche del Lobo.